Alrighty, so here we are, we're in San Carlos, which is just about 15 minutes outside of downtown San Diego. We're at 8164 Tommy Drive. It's a three bedroom, two bath home. It's 1473 square feet. It's currently listed at $299,900. This is a foreclosure for sale. I'm gonna give you another Spanish video for some buyers we're working with in Mexico. So let's go in and take a look. Pues aquí estamos ahora en la casa que está en la calle Tommy Drive, 8164. Lo mejor que tiene esta casa es la piscina, porque pues la casa en sí es una casa, una construcción que del 61, esta casa, esta construcción más bien, muy común en esta zona de San Diego. Se construyeron miles y miles de estas casas. Fue un tipo de producción que se fabricaban las paredes en fábricas, se traía uno las paredes aquí al terreno y se colocaban sobre una plancha. Esta casa pues es ese tipo de construcción de no muy buena calidad, y a través de los años muchas de estas casas se han reconstruido. Esta le han hecho algunos arreglos, la cocina la han arreglado, pero pues no arreglos muy de muy buena calidad, pero pues está limpia. Pintura, alfombra, necesita una buena limpiada, tal vez nueva alfombra, la estufa, todo aquí en la cocina ya está bastante pasada de tiempo, la cocina integral también ya está bien vieja, tiene pintura nueva, pero pues no está de muy, muy bien. Y también el mismo problema que vimos en la otra. La cochera fue convertida, que es este cuarto. Aquí originalmente esta casa tenía una cochera para dos carros. Se convirtió en dos cuartos. Este cuarto, que pues era, lo han de haber estado usando como recámara, como sala, y el otro cuarto aquí, que es donde tenían la máquina de lavar, secar, calentón de agua y un baño con salida. Esta casa la vi hace como 8 o 9 meses. Se la enseñé a un cliente, estaba en venta en ese tiempo como short sale. Y pues sí, resulta que siempre nunca se vendió y el banco la recogió. En estas casas, como les platicaba, pues construcción muy corriente, muy todo mal hecho, todo son casas que se reconstruyeron de una manera muy rápida, muy, muy económica, y pues siguen durando, pero sí se ve que no no es una construcción que digamos muy
Ahora aquí lo que sí tenemos es la piscina, que es lo mejor que tiene esta casa. Bien hecho, bien diseñada la piscina, queda aquí muy bien en este jardín, en este lote. Pero pues sí, toma todo lo que es el terreno. Tiene mucho detalle que se necesita arreglarla. La casa se ve que tiene un techo que no está muy... Se lo pusieron en los últimos 2-3 años, pero no lo hicieron bien el trabajo. Se ve que se está comenzando a levantar en las orillas. Want to go look at these bedrooms? Aquí tenemos 3 recámaras. Pequeña, esta es la más chica de las 3. Esta sí tiene que tener, que será 10 por 11 pies. Yeah. By 11. Yeah. Pequeña la recámara. La otra, que es la recámara verde, que un poquito más grande, unos que será 12 por 11. Sí. Y lo que es la recámara principal, que también pues no está de muy buen tamaño, y tiene algo de daño aquí, que tal vez sea por penetración de agua. El baño es muy pequeño, es un baño como de regadera, closet muy pequeño, todo lo que es típico para este estilo de casa, para este tipo de construcción. Anything else? Y el baño que no parece, sí. El otro baño, que es un baño completo de tina, necesita su reparación aquí también. El azulejo ya está, ya necesita un cambio completo. Parece que estaba goteando. En fin, pues otra casa que francamente sí no les puedo recomendar. No, si estuvieran aquí ustedes, pues creo que no hay nada que les podría gustar, con la excepción de la piscina, que es lo mejor que tiene la casa. Lástima que no podemos nada más comprar la piscina. Anything else? Nope.
All right, well, that does it for over here. It's again, it's a 3-bedroom, 2-bath, 1,473 square foot home in San Carlos. It's listed at $299,900. Needs some work, but we gave you a brief overview for anybody that wants to get a better idea of what a home in San Carlos, or what you can buy in San Carlos for about $300,000. So, hope everybody's having a great day, and we'll talk to you later.